se viste de gala, se viste con mucho ritmo, con mucho sabor, porque hoy tenemos la grata presencia de un gran maestro. Un gran maestro porque su inicio es desde la adolescencia y todo eso lo lleva al día de hoy a decirle gran maestro. Adriel, bienvenido a México desde Nueva York. Muchas gracias, muy, muy, muy feliz, muy contento, muy emocionado, por fin, poder pisar, ¿sabes? tierra mexicana, y esto siempre ha sido un sueño para mí. Gracias a Erika Zuniga, la tarumbera, que hizo todo esto posible, y también los promotores y todo para el evento que vamos a tener, y espero que sea la primera de muchas visitas y muchas presentaciones acá en México. Claro que sí, en México nos gusta admirar, escuchar a grandes maestros como ustedes, disfrutar de su música. Y bueno, pues bienvenido a México. De este lado saludamos al gran famoso Peter, que nos acompaña también desde Puerto Rico. ¿Verdad, don Peter? De Miami. De Miami. De Miami, pero visitó Puerto Rico y luego pasó a Miami. Sí, así mismo fue, gracias. Gracias por estar aquí en esta estación donde todo mundo está a la vanguardia en lo que viene a México, quiénes nos visitan, con quién vamos a bailar este fin de semana y todo lo demás. Vamos con un poco de historia de este gran maestro, el cual inicia desde la edad de los 10 años en la iglesia, cantando en la iglesia, haciendo coros y dándole la espalda al público, ¿cierto? Así mismo fue, me crié muy católico y me tenían en el coro de la iglesia, y entonces ahí me tenían cantando. Siempre me gustaba cantar desde pequeño, y hasta me ponía, siempre quería estar así, bien vestido, claro, con corbata y todo. Y si no había una corbata, bueno, me hacía una tira, cualquier cosita, me la ponía para ponerme, ¿sabes? Para parecerme como artista. Ajá. Entonces, como tenía familia en el coro y todo, me metieron en el coro y decían, wow, chamaquito canta bien. Y me dejaban cantar, pero entonces me quisieron dar temas así para cantar en frente, ¿sí?, de todo el mundo. Y yo en los ensayos cantaba muy bien en frente del público. Pero cuando yo entraba el domingo, que la iglesia todo llena, eso tan impresionante, bueno, me daba miedo. Solo que lo que yo hacía era me paraba ahí enfrente de la Virgen y le cantaba a la Virgen con la espalda del público. Entonces bien, todo el mundo decía, ay, qué lindo, pero por lo menos está cantando a la Virgen. Y esa hermosa voz, después de 8 años, a los 18 años, Adriel ya se presenta en un gran escenario con grandes maestros. Por favor, platícanos. Bueno, ya como a los 18 años, gracias al señor aquí a mi lado, que siempre creyó en mi talento y todo, y me vio así y pensó, bueno, yo puedo hacer algo con este muchacho. Y empezó a meterme en diferentes bandas. Él tenía un primo que tenía una orquesta que se llama Yare. Yare, y sí, ahí me acuerdo como ayer, me metieron en un garaje ahí para audicionar, y me dieron la oportunidad de cantar en el grupo. Y con ahí, grandes maestros, sí, Lalo Rodríguez. No, eso fue después. Con, claro, Yare empecé, yo tenía apenas como 18 años ahí. Entonces después de eso fue que me dieron la oportunidad de ser corista de diferentes orquestas, con Imael Miranda, sí, Lalo Rodríguez, Héctor Tricoche, Edgar Joel, Johnny Rivera, Nino, sí, Segarra. Y ahí fue cogiendo esa buena escuela de esos gran maestros. No, y con esta voz tan hermosa que tenemos, oh, vamos a escuchar, gracias, un tema y seguimos con más de Adriel. Aquí en sonideros.tv estamos listos ya con este tema promocional con el cual él se presentará. Estén atentos, la cita es este viernes 18 en el Salón La Maraca. Ahí, sí, ahí será donde veremos, escucharemos y disfrutaremos de esta gran voz con la presencia de Sonido Sonorámico, Sonido Super Dengue y la presencia, te queremos presentar, manito, ¿sí? Sí, a ver. Escuchamos el tema y okay, seguimos, ¿sí?, con esta presentación. Sonideros.tv, la RK.